Amigos, es un placer recibirlos en otro encuentro en la pulpería. Nuestro invitado de hoy es funcionario de Cancillería, diplomático, es nacido en Ombúes de la Valle, departamento de Colonia, y fue cónsul en el periodo 2003-2008 en la ciudad de Chaguarón. Es reconocido. Por su interés y dedicación por la cultura. Bueno, Pedro, para nosotros es un gran placer recibirlo acá en la pulpería. Hoy aprovechamos la oportunidad que usted estaba visitando a los viejos amigos y ya nos entramos en contacto para invitarlo a charlar, a contarnos un poco. Eh, primero que usted se presente para para, la, para los televidentes, ¿verdad? Y luego vamos a tener como dicen en el bar Canilla Libre, para charlar de lo que usted quiera. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí, volver a la ciudad de Río Branco, a la frontera. Eh, como ustedes saben, algunos sí y otros no, este, yo ejercí funciones de cónsul aquí entre el 2003 y el 2008, soy nacido en la Valle, en el departamento de Colonia, este, estudié en esa ciudad, después... Me vine a Montevideo, hice el doctorado en diplomacia, ingresé a la Cancillería y bueno, hemos estado deambulando por, por varios lugares del mundo. Este, comencé mi carrera en, en Chile, después, bueno, re, siempre hay un regreso a Uruguay, después vinimos a vivir aquí a Yaguarón cinco años, volvimos a, a Montevideo y nos fuimos a Washington, tuvimos seis años allá y regresamos a Uruguay y mi último destino fue Barcelona. Este, donde terminé mi carrera, ya ahora estoy prácticamente cercano a la jubilación, este mismo mes de septiembre este, me voy a jubilar, y bueno, me voy a dedicar a las cosas que me han gustado desde aquellos inicios en Santiago de Chile, y allí llegué en el año 94, y en el año 96 eh, yo ejercía funciones de consul en ese momento en la, en, en la embajada, y también empecé a hacer algunas actividades culturales. Y un día llegó un señor con el cual eh, nos unió una gran amistad. Ella no está presente, pero sí en mi corazón, porque fue como un padre para mí. Y este señor, que se llamaba Emilio Lena, era un profesor argentino de estadística matemática en la Universidad de Chile. Y era un coleccionista de arte latinoamericano verdaderamente muy fuerte y un precursor de grabado. Emilio adoraba el grabado y eh, me pasó una parte de esa inyección a mí. Y este, y ahí lentamente, de a poco, yo no me... hasta esa edad que ya era bastante grande, no sentía gran atracción por el arte, pero estando junto a Emilio, tuve oportunidad de conocer personas sumamente interesantes que, que venían de Europa a charlar con él. Y él siempre me hacía un espacio en la mesa para que yo pudiera estar sentadito en un rincón escuchando. Así pude conocer a Juan Manuel Bonet. Este, que me recuerdo que en una exposición que se hizo en Chile que se llamaba El ultraísmo y las artes plásticas, Juan Manuel habló. Y ahí me di cuenta que yo de pintura no sabía lo que era un color, porque era una verborraje y una manera de transmitir todo lo que se veía ahí que me llamó poderosamente la atención. Y eso me llevó un poco a a compartir más con Emilio entonces afortunadamente en aquellos entonces el, el embajador me dejaba ir todos los martes a la casa de Emilio y Emilio allí preparaba cartas eh, documentos para Criste de artistas que analizaba pintura entonces me mostraba me decía mira esta obra tiene tal particularidad no puede ser de este año porque el pintor tal elemento no lo utilizaba todavía lo iba a utilizar mucho más adelante y de a poquito empecé a adquirir algunas cositas. Entonces, en pequeñas cuotas, como hacemos todos, empecé, me compré unos grabaditos de, de Torre García, después me compré otros de Carreño. Y además, él me iba incluyendo en ese mundo, que era muy amplio, de artistas que eh, después nacían amistades y me iban obsequiando cosas. Y yo seguía atesorando, por supuesto. Claro. Lo que nunca dejé de hacer, porque. Después que, que salimos de Chile, que volvió Uruguay, que estuvimos aquí en la frontera, pudimos hacer algunas cosas que, que ya vamos a ir recordando de a poco. Y, este, y después continué toda mi vida hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Así que eso es un poco cómo como me introdujo en el mundo del arte. ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo usted llega a Río Branco y cómo empieza a tomar contacto con las personas o con los... O con la con los que tenían interés por digamos por el arte o por la cultura acá de, de nuestra frontera, ¿verdad? tanto al lado brasileño como uruguayo. Sí, y bueno, cuando, cuando llegamos a Río Branco yo empecé a, a recorrer un poquito la ciudad, a ver lo que había, a preguntar si, si existía un museo, si había pinacoteca, qué se podía hacer de un lado y de otro. Y bueno, y de a poquito fueron apareciendo, aparecieron los Miller, aparecieron los Juan Carlos, me acuerdo cuando nos encontramos contigo, este, yo me interesé por la quitandera, que era, que era así, tú me decías que también tenías ganas de hacer cosas, que eras pintor, y, y todo eso como que me iba creando un mundito alrededor que yo dije, bueno, acá vamos a poder hacer algo. Y efectivamente creo que hemos hecho unas cuantas cosas y bueno, la señal del museo ya es muy importante para mí porque sinceramente cuando yo me fui de Río Branco me agarraba la cabeza pensando que iba a pasar con, con todo lo que se había acumulado sí. y con lo que había, y sin embargo Miller y todo este grupo de gente maravillosa me, me dieron una sorpresa muy agradable porque ellos siguieron para adelante contra viento y marea, con, sin apoyo, con apoyo, con, sí, con gente que siempre estaba, con otra gente que nunca llegaba, pero, pero se pudo mantener afortunadamente y bueno, y creo que ahí... Les vuelvo a recordar a las personas, perdón, ¿Cómo comenzó el Museo del Medio de los Transportes? ¿No? ¿Dónde comenzó, verdad? Claro, donde soy el, fue, el, el, el neutral. Antiguo que, sino Río Branco. Sí, claro, con, con Haroldo, con, 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 este, con, con Helen Tavares, me acuerdo que empezamos a conversar y Haroldo nos prestó ese lugar y ahí empezamos. Y aquello era, era empezar con nada, ¿no? Porque me acuerdo que era el automóvil de Miller, que hasta hoy existe sí. afortunadamente, maravillosamente bien conservado. Unos, un camión, y era, una, era empezar de cero. Y el local, y el local que era enorme para los lo pocos lo poco que teníamos. ¿no? Y había sufrido la crecida Exacto. y había quedado su, con sus huellas. Exacto. ¿verdad? Y ahí éramos pocos, pero pero todo con ganas. Y yo creo que ahí empezó como un efecto contagio. no Y siempre aquella revistita que sacábamos, que siempre había un apoyo de los empresarios: de que 200 pesos de acá, que de allá, se iban acumulando y se iban logrando cosas. Y, y no paramos, ¿no? No se ha parado, afortunadamente. Se sigue hasta el día de hoy, con mucho y usted, entusiasmo. Y usted, se, ¿Usted cree que no, el Museo del Medio de Transporte no ha parado? ¿Por qué? Y porque hay un motor. Ay, hay no. un motor y, y hay gente que se ha involucrado también y no ha dejado a Miller solo. Pero verdaderamente yo creo que, que hay que apretarlo un poco más, ¿no? Tratar de... de de, de estimularlo, de ayudarlo, de colaborar, porque es lo que tenemos en el pueblo y es importante que tengamos un lugar así. Y, y hay material muy valioso ahí adentro. ¿Usted cree que ¿qué es lo que está faltando? ¿Un espacio mayor? Claro, exactamente. Creo que es una aspiración de, de las autoridades del museo encontrar un espacio mayor. Se va a buscar, se está buscando, para hay, hay ilusiones. Mejor, claro, ver, para, para mejor, poder todo. mostrar todo lo que hay y ordenarlo de otra manera y que la gente pueda apreciar los vehículos y conocer su historia y por qué es así, por qué es así, desde cuándo existe, qué se ha hecho y, y hay un grupo muy bueno, no, hay mecánicos así, hay se ha un... formado un grupo excepcional, la hoy verdad se que vio, el... hoy se vio la hoy, reunión, sí, es una que... alegría, la verdad que, que verlos es... a todos, cada uno está en su función, todo el mundo ayuda, pero hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante, bueno, yo afortunadamente ahora que tengo mucho más tiempo, o sea que, que soy el nexon Montevideo de todos hechos, o sea que que todo lo que se de allá voy a llevarlo adelante y voy a golpear todas las puertas que se necesiten para, para poder verlo al museo como todos queremos. Pero en aquellos pocos años, ¿cómo se movió, no? Usted no cree, sí. ¿se acuerda que no. nos movíamos, no? Pusimos mucho. Cada uno, <laughs> exactamente ramo, pero todo el mundo intentaba hacer algo. Todos pusimos mucho, todos. Lo poco movíamos. que se sabía, sí. hoy uno tiene mucho más experiencia, pero no hay aquella movida, que llegamos a hacer aquellos años de 2003, 2006, 2007, ¿verdad? Que, que todos queríamos ser algo, queríamos, queríamos mostrar algo. Todos ¿verdad? hacíamos, todos. Y, y se pudieron hacer exposiciones, y yo me acuerdo de la cantidad de exposiciones que se hicieron inventábamos, estábamos todo el día pensando de qué podemos hacer algo y así salían las muestras de figuritas, los álbumes, eh, las muestras que hicimos de, de todavía, porque hasta de boleto era una cosa que, que salían de abajo las piedras, ideas y cosas y me acuerdo la gente cómo disfrutaba de tener ese espacio, que hasta hoy está, no pero capaz que no ahora es más museo de transporte que todo lo que hacíamos antes, pero... Nunca se sabe, ¿no? Siempre está la ilusión de volver a, a y replantear sí. eso, a encontrar un buen lugar donde hacer muestras, donde ah, la no sé. gente pueda acceder a otras cosas. Emilio en eso me enseñó mucho. Él era una persona que era muy generosa con sus obras y con sus cosas. Él prestaba. O sea, Emilio no, no estaba pensando en el seguro. de cuá... y Entonces, lo único que él pedía es que se las cuidaran, que hubiera una ah, cierta seguridad. Pero él prestaba, prestaba obras de mucho eh. valor. Y, y, y bueno, y en una ciudad como era Santiago de Chile, pero yo creo que podemos volver a, a esa época donde se pueda, la satisfacción más grande es cuando uno puede mostrarle a los demás eh, lo que tiene para que todos lo disfruten, o, lo, o el trabajo como haces tú con tus obras, esto es lo que creé y, y que la otra persona se dé cuenta del valor que tiene todo eso y del tiempo que te lleva y todos los que has pensado para poder lograr esa obra. Porque usted sabe, Pedro, que hoy, hoy en Río Branco, en la Casa de la Cultura, tenemos un salón muy lindo. Lo que falta, creo que es, eh, es, a, es, a, es a, anexarse de allá, digamos, de, de Montevideo, o, o de la, donde te, hay más material con la parte cultu, de cultura de Río Branco, del municipio, para traer ese tipo de, de, de actividades, ¿verdad? Sí. Porque está... Siempre es un problema el, 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 la capital y el interior, ¿no? Yo siempre sí. siento de que todos los museos que existen en el interior, que hay muchos y muy buenos, este, siempre tienen un pedacito de necesidad que no se cubre. O sea, yo entiendo de que, que Montevideo es la capital, todos sabemos lo que es, ¿no? O sea, lo, Dar Luchan lo cantaba muy bien todo. Pero precisamos también, porque esto también existe, porque acá también hay gente interesada en la cultura, porque acá también hay artistas, hay músicos, hay escritores, y que tienen... Tanto más valor que, que todos los que existen en Montevideo. Entonces como que tenemos que tener de tratar de potenciar todo esto y, y no hay alegría más grande que poder transmitir y, y traer y que la gente vea y que pueda acceder a ver cosas que de otra manera les es imposible. Pero no todo el mundo tiene la la fortuna de trasladarse a Montevideo y a ver una gran exposición. Mismo. Estando en Europa, como tuvimos últimamente, o en Estados Unidos, claro, uno tiene la oportunidad de ver cosas que sabemos que nunca vamos a poder ver en el sur, claro. ¿no? Porque por costo, porque hay exposiciones que salen sí, sí. millones y millones, claro. son imposibles de traer. Pero uno que ha tenido la suerte de eso, no sientes, yo en mi caso particular, mi satisfacción mayor es poder mostrar lo que he podido reunir, lo que he podido juntar, y si uno tiene este obra interesante, que la gente la pueda ver, la puede, no solo la vea en un libro, sino que la pueda disfrutar. Exactamente. Que se pueda, otra cosa que se puede hacer, eh, digamos, es anexar un poco, traer lo que, por ejemplo, lo que usted tiene... Lo, y unirlo un poco a lo, de, a lo, a lo local, ¿verdad? Y, Exacto. Y ahí hacer que Exacto. la gente pueda. Y el ver intercambio de artistas también, porque un, en algunos departamentos se ha logrado hacer eso, ¿viste? Que lo, los muchachos que pintan en el interior puedan ir a Montevideo, que, que venga un grupo de artistas de allá también, porque claro, no no todos son los artistas reconocidos claro, y hay mucho valor en mucha gente que, que vive porque fuera hay, de ahí. Porque hay tendencia, hay departamentos que. Que, que trabajan ese tipo de cosas, hacen todo lo posible para que artistas locales o del departamento eh, puedan exhibir sus trabajos. Exacto. Sin embargo, Pueden mostrar el valor de su trabajo claro, también, que lo tienen y mucho. Sin embargo, otros no, 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 no nos dejan, digamos, nos tienen acorralados, no nos dejan salir, ¿verdad? No sé si me expreso <laughs> sí, bien, ¿verdad? Es más difícil a sí. veces cuando. Porque usted puede venir, a, no lo mío en particular, pero puede ver lo de Gerardo, lo de José, de Juan y decir, ah, pero este no hay que llevarlo, no, tal vez no se merece que le lleven todas las 10 obras, pero juntar dos o tres trabajos o de cada artista, claro. uno o dos trabajos, es que, es que, y llevarlo. Muchas veces la mayoría de la gente no, no sabe todo lo que hay detrás, o sea, piensa de que hay un montón de gente detrás de las cosas y a veces un grupito pequeño, que ese grupito... Y el artista, que por ejemplo el pintor, tiene que enmarcar su obra. Y enmarcar la obra tampoco es barato. Entonces muchas veces la gente no puede acceder porque tiene 10 obras, pero le sale una determinada cantidad de dinero enmarcarla y no tiene el dinero para eso. Entonces yo creo que hay que, hay que juntarse, Juncar. hay que juntarse, hay que, hay que, hay que seguir pensando en la manera de cómo podemos hacer cosas. Encuentros en la pulpería. Auspician. Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Agroveterinaria J.N. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Las Vegas, todo en comunicación visual. Camer, Posto Coqueiro. Casa Do Olio. Madeirao. Autopieza Saurina. Tornería El Gordo, 10 años. Agrícola Jaguar. Servilán, Agro Repuestos. Parafusos Beira Río. Farmacia Medifar. Agro Merín, Agro Ferretería y Tienda Agropecuaria. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Vidromix, Vidrazaría Eferragem. Agreg Multimarcas. Dalma Río SRL. Total Agro. ¿Usted se recuerda cuando armamos aquella pinacoteca en la Casa de la Cultura, cuando el coronel Barreiro nos entregó el salón? Que era que armamos un museo y una pinacoteca, una pinacoteca simple, por la mayoría eran artistas de Río Branco, Exacto. locales. Teníamos algunas obras y tallados de Claudio Silveira, pero ¿usted se recuerda lo, la dificultad de cuando no.? Yo me recuerdo que cuando a mí me comentaron, dice, hay un cónsul. Que llegó, dice, un consul en Chaguarón, que le gusta el arte, que le gusta la cultura, dice. Y nosotros nos habían entregado aquellos salones, pero sí, no teníamos, se nos estaba deteriorando porque no teníamos una cortina en, la, en aquellas ventanas preciosas que habían cambiado y todo. Y me recuerdo que en una fiesta, creo que la semana de Río Branco, si no me equivoco, usted iba caminando y a mí me habían dicho, ese es el consul, y que yo lo paré, usted andaba con sus hijos y su señora, y le hice el comentario y usted me dijo los voy a ir a visitar se acuerda y todo empezó el primer punto fue que usted nos donó toditas las cortinas <laughs> para los salones una alegría es, eso hay que contarlo porque las personas no saben el sacrificio que uno hacía verdad es verdad para poder eh, qué sé yo mostrar lo poquito que teníamos claro. llegamos a tener no. 60 obras usted diría, para que ya 60 obras no, no podía viajar dos, pero estaban expuestas y los artistas locales trabajaban. ¿Se acuerda de Lilian López? Tenía un taller que tenía varias alumnas y alumnos y todos nos juntamos, nos uníamos y, no, y allí empezamos a, a sentir que teníamos el apoyo, el apoyo suyo, de gente de afuera, porque no le podíamos ir a pedir nada al, al municipio, ¿verdad? a lo que era la junta local porque no, no te daban nada. Yo digo la verdad, y no tengo usted tal vez, pero me acuerdo que se nos quemaba una lámpara y pasaban 20 días para cambiarla. No había manera. Entonces, vamos a recurrir a Pedro Valenzuela a ver si no, no, no nos dona dos o tres lámparas. Y ahí usted nos hacía llegar las lámparas. Y hasta que formamos una comisión. Es verdad. ¿Se acuerda? Es verdad. ¿Se acuerda que hubo hasta qué, una comisión? Qué bueno. que la, Muchos de ellos hoy ya no están entre nosotros, pero hasta tuvimos una sala de lectura, ¿se acuerda? Y usted no, usted no lo toma mal si yo voy a tomar este libro. De, por favor. Que este libro los televidentes sepan. Hoy hace parte acá del saloncito cuando vienen. Lo continúe. Las personas siguen <laughs> filmando. Pero voy a abrir una página que es una pequeña reseña histórica. La voy a leer un poquitito. Para que la gente sepa, porque creo que la gente tiene que, que saber lo que sucedió y lo que sucede, y era, cuáles eran las personas que tal vez hoy no están junto a nosotros, pero que estaban incentivando y apoyándonos, ¿verdad? Les voy a leer. En el 2001, el gobierno local cede parte de la Casa de la Cultura, y en noviembre del mismo año, junto a otros artistas plásticos del medio, inauguramos la primera sala de artes visuales la cual contaba con un pequeño espacio como museo. Funcionó hasta agosto del 2002, cuando la Intendencia solicita el local para la remodelación total del edificio. Claro, porque nos prestaron y estaba deteriorado totalmente. Hasta los bomberos habían prohibido, pero nosotros le pedimos y me acuerdo que el señor Iván Sosa nos permitió y nos prestó el local. En el 2003... En, reuni en reunión de prensa con el intendente solicitamos un espacio de la nueva casa de cultura para las artes visuales el 28 de junio de 2003 entrega de la obra remodelación total de la casa de la cultura y museo histórico por parte del señor intendente en aquel momento el coronel ambrosio barreiro recibimos la invitación para que el museo histórico permaneciera a nuestro cargo y junto a un grupo de artistas y amigos del arte inauguramos también la nueva sala de artes visuales. En 2004 se constituye la Comisión de Amigos del Museo. Usted en ese momento ya trabajaba junto con nosotros. La Comisión de Amigos del Museo y de la Cultura de Río Branco, la cual estaba integrada por presidente Pedro Valenzuela, vicepresidente Rogel Savoya. El, Mi querido el, colega, Brasil. Exactamente. Hasta el día de hoy somos claro, amigos por claro sí, comunicados. Secretario, el ya amigo Jorge Prieto, el maestro Jorge Prieto. Que muy querido. No muy querido, exactamente. Tesorero, Eber Fernández, un gran colaborador y trabajador, ¿verdad? De Exacto. tipo incansable. Siempre estaba allí. Protesorero, el amigo Winston Cardoso, el doctor Cardoso, el el doctor que ya no Cardoso, está también, también junto a nosotros. Coordinador del Museo y Pinacoteca, Juan Carlos Muniz. Yo no tuve la culpa, fue usted que me colocaron en <laughs> ese lugar. Subcomisión de Hechos Históricos, el profesor Luis Alberto Arismendi, ¿se acuerda? Por favor. Y, Elías y Elías Pereira. Eran sí, los dos. Quería Elías Subcomisión Pinacoteca, la amiga Lilian López, uh -huh. Alda Ocaris, Mirta Silva la esposa de Jorge, sí, Jorge exacto. Estefan Delgado, un amigo que hoy es profesor y sigue trabajando en la pintura, sigue pintando, Elisa Ortiz de Taranco de Enciarte, la amiga Elisa. Que me la encontré hace unos días en Montevideo. ¿Sí? Ay, Elisa, una alegría también. La subcomisión de Prensa y Relaciones Públicas estaba Julio Cesar Viana, Brenda Medina y Violeta Noble. La subcomisión de Finanzas era el contador Enrique Gamio uh -huh. y Eber Fernández. Esta comisión, a pesar de haberlo intentado, jamás logró de las autoridades municipales del momento el apoyo hacia las metas que se fijaron. Esto lo escribí yo porque lo sentí yo y todo el mundo que estuvo junto con nosotros sabe que fue así. No, sin rencor a nadie, pero fue así. Siempre había una disculpa para no hacerse nada. En 2004, con el sostén de Eber Fernández y Pedro Valenzuela, se inaugura en el propio museo el Rincón Literario, ¿recuerda? Donde se podía hacer lectura o retirar material sobre artistas nacionales o extranjeros de todas las manifestaciones del arte. Y voy a parar por ahí. Usted sabe que usted nos regaló para, para el local una colección. Sobre Torre García, se recuerda. Bueno, el 90% está así acá en el museo, hace parte de acá. Genial. Y mi hija estudió mucho sobre Torre García, de esos libros. Esto lo digo para que la gente sepa de la gente, de las personas que tenían interés por y muchas más que no están nombradas. no? los artistas, todo lo que hubieron, además colaboradores que no, no quisieron hacerse nombrar. Entonces creo que es un buen recuerdo. Un y para bueno, que usted record. sepa que, que usted ha dejado las marcas acá. Y cómo <laughs> me gustaría que usted volviera con las huellas nuevas claro para que nuestra casa. Sí. Claro que sí, que me van zona. a tener, Sabe que me tienen, que yo guardo especial cariño por, por esta región, por, por tanta gente amiga que uno se encuentra aquí. Así que este, vamos a volver a hacer cosas juntos, por supuesto. Si Sin Dios duda, Juan Carlos. Claro que sí. Encuentros en la pulpería. Auspician. Barraca y ferretería, Don Manuel. Panadería y confitería, la familia. Agroveterinaria, J.N. Farmacia, Fleming. Autodiagnóstico, Araujo. Agroflex. Las Vegas, todo en comunicación visual. Camer, Posto Coqueiro. Casa do Olio. Madeirao. Autopieza, Saurina. Tornería, el Gordo, 10 años. Agrícola Jaguar, Servilán, Agro Repuestos, Parafusos Beira Río, Farmacia Medifar, Agro Merín, Agroinsumos, Ferretería y Tienda Agropecuaria, Marbo, Molinos Arroceros Río Branco, Vidromix, Vidrazaría Eferrayem, Agreg Multimarcas, Dalma Río SRL, Total Agro, Volviendo al tema del museo, que, que es lo que no, nos gusta, nos atrapa y, y, y seguimos vinculados con él. Este, hace un ratito conversábamos con Miller y, y, y bueno, lo que tiene el museo, yo lo tengo anotado acá, porque yo de memoria no lo sé, que es, lo, que es muy es, difícil, ¿verdad? Para claro, para pero, todo. pero en este momento el museo tiene 35 vehículos. 35. De automóviles antiguos. El más antiguo, claro, es el de 1924 de Miller y hay... Eh, hasta 1970 llegan los vehículos. Hay cuatro carru carruajes de tracción a sangre de los años 1870, mil 1895 y 1911. Y hay siete motocicletas desde 1951 al 1978. 12 bicicletas y bueno, y todo lo demás que los que estamos ahí sabemos, los accesorios que hay, surtidores de combustible, baterías antiguas, gatos mecánicos, ahí... Hay un mundo por descubrir y hay un mundo por tratar de decir, bueno, vamos a, a mostrar esto que como queremos, porque es una maravilla lo que tenemos ahí y creo que le va a ser bien. A lo del museo, por supuesto, porque nos encanta esa labor, la tarea y, y cómo, cómo la llevan adelante. Pero le va a ser bien a la ciudad. Vamos a tener un, un lugar que decir: bueno, tenemos un museo de transporte que es orgullo de todos los riobranquenses. Y con personalidad jurídica. Y con personalidad jurídica que se peleó durante años y que se logró. Y hoy, eh, con orgullo, podemos presentar una nota con, con el logo que me acuerdo que, que lo hizo un gran amigo que, que tenemos. Federico Nogués, que hoy vive en Rivera, que trabajó en el consulado un tiempo, que nos hizo el loguito que tenemos todavía sí, hoy de la cachila. Sí, sí. Hay un grabado que nos regaló Mele Bruniar cuando hicimos aquella muestra de Horacio Quiroga, que estuvo tan sí, linda, que, que vino Washington Benavide, que fue una delicia. Aquello que, que se hicimos de Torres García? Con También, que suyo. la que hicimos de Torres fue muy ya, buena. Y yo creo que la vamos a tener que reiterar, ahora que Torres está con sus 150 años, sí. estaría muy lindo hacer. Alguna cosa que, porque hay más material todavía. Claro, claro. Y entonces yo creo que sería muy lindo que, que, que la gente de Río Branco, que los estudiantes, que los niños puedan ver. Hay más juguetes, yo he ido complementando cosas. Bueno, sigo trabajando mucho con barradas. Sabe que tengo uno que usted me lo regaló, se lo voy a mostrar ahora. sí está, ya sé que ahí. no tenés guardado. Este, pero pero hay, hay ganas de hacer cosas. O sea, ah. yo. yo guardo un cariño muy grande por esta frontera, así que lo vamos. que pasa es que usted llega volviendo al museo y hay mucha gente que me dice: pa, ah, pero hay una montonera. Sí, pero hay una montonera de cosas de valor, no se las puede exhibir, no se las puede mostrar por el momento que se puede ah, exhibir. Hoy, hoy yo me reía porque no va a miren, me estaba mostrando el sombrero que lo guarda en su caja original con la foto de quién era el dueño de ese sombrero. Es decir, todos son detalles, todo documentación, ah, todo es un encanto de poder tener todo eso. Y, y como tú decís, claro, la gente dice, ah, sí, todo bueno, porque no tenemos un espacio sí, adecuado. Lo claro, sí, estamos buscando y creo que lo vamos a lograr de tener un buen espacio donde las cosas se luzcan. Porque verdaderamente cuando tengamos un espacio interesante, todo eso se va a lucir porque la gente va a poder saber ese automóvil. Además, la, la gente de, 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 de la capital o más del sur le encanta venir a su no, museo, ¿sabes? Acá un día uno me llegó, me llaman, le cuento una anécdota, me llaman por teléfono que querían venir a, a visitar este saloncito. Y era de la, de, de la Facultad de Turismo de, de Montevideo. Y llegaron tres ómnibus acá. Yo no podía creerlo. Profesor, mire qué local que yo tengo. Dice, pero nosotros queremos ver eso, queremos ver lo que es hecho por la gente, lo que lucha la gente del interior por hacer y mostrar es las verdad. cosas de, es esa, de nuestro pasado. Y bueno, y, y escúchenme el día que se consiga armar ese museo increíble, la gente no va a creer no lo que hay dentro no, ¿verdad? Pues claro, lo ignora mucha armar. gente todo lo que, lo que hacemos, lo que juntamos, porque, porque juntamos de verdad, a pesar de, de la paciencia de nuestra señora, de nuestras parejas, porque la verdad que uno junta, y yo a veces me admiro cuando encuentro cosas que ni me acuerdo que las tenía, y me da una alegría porque digo, mira, hoy oh, tenía esto, y mira, hoy oh, tenía lo otro, y mira, una última anécdota. Cuando estuve ahora en Barcelona, un día vino al consulado un señor a decirme que él había adquirido en una feria, les se llama de Barcelona, este, unas matrices en plomo, que, este, que él no sabía de quién eran, que eran unas 80 matrices, y bueno, que las había comprado, pero no sabía de qué, de qué artista era. Y al final encontró un libro de barradas y las matrices coinciden con lo que él tenía, y que él las quería vender y pedí una cifra astronómica. Y yo le dije, bueno, yo lamentablemente no, no cuento con ese dinero. Pero pasaron unos años y el señor volvió a decirme que no la había podido vender, que él tenía necesidades de, de vender esas matrices y que, este, y que bueno, que quería oír si yo le hacía una oferta. Entonces le hice una oferta y le dije, bueno, yo le puedo pagar esto en tantas cuotas, entonces lo que hacemos, yo le pago una cuota y usted me da un montoncito de matrices, pero le pago otra cuota y me da otro montoncito de matrices y las tengo, me las traje. Son 80 matrices que son en plomo, bellísimas. No las han podido mostrar todavía. Este, en un momento, hasta me traje algunas para mostrarle al Museo de Bellas Artes de Montevideo si tenían interés, pero no pude lograr que me recibieran y al final me quedé con ellas. Así que las tenemos. Este, y, y estaría bueno un día venir a Río Branco y que los niños pudieran ver eso, wow. porque el Barradas con los niños fue un, es, fue un artista excepcional que lo hacía con un cariño y con una dulzura. Este, que no hemos valorado suficientemente en este país como para, para potenciarlo, porque los libros de la época que él hizo y, y la, la poesía y todo lo que él armaba con los niños eran maravillosos, maravillosos, encantadores. Las Vegas, calle Virrey, arredondo 1263. Todo en sublimación. Bordados, adhesivos, lonas impresas, banners y mucho más. Cuando necesites regalos especiales. Las Vegas. Calle Virrey Arredondo 1263 Casi Jerónimo Paseiro Río Branco Las Vegas Personalizando regalos especiales Nosotros le vamos a hacer un pequeño obsequio Por Espero favor Le pedimos, le pedimos disculpa eh, Para un recuerdito para que se lleve del programa Muchísimas gracias Bueno, lo vamos a... A guardar con mucho cariño, y lo vamos a usar también sí, para tomar el té, para tomar, el té para tomar un café que me gusta mucho este, y tenerlos presentes siempre. Y bueno, espero que sigan adelante con el programa. Ya he visto algunos de ellos, bueno, este, los he disfrutado también, Juan Carlos. Así que los gracias, felicito, Pedro. que sigan adelante y saben que cuentan conmigo. Bueno, y y nosotros, hasta yo estoy siempre en lo que podamos hacer también. Pero ni Pero, Un gran placer. Igualmente, Juan Carlos, el gusto fue mío. Hacía mucho que no nos Muy debían, li la, sí, verdad. Verdad. lindo gusto. Pues. Bueno, igualmente. Muchas pues, gracias. Nuestro invitado de hoy fue Pedro Valenzuela. Amigos, los esperamos la próxima semana en otro encuentro en la pulpería. Que sean todos muy, muy felices.